Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo Tech Review. En este caso tenemos un smartwatch, un NO.1 G3, un reloj inteligente que ronda los 50 euros en páginas como iGoGo, Gearbest, Dealstream, y que físicamente es un clon del Samsung Gear S2. Tenemos un reloj conformado por una caja de acero, ya sabéis, siempre según fabricante, caja de acero, correa de silicona y embellecedores y partes móviles en plástico. La principal funcionalidad de este reloj es que tiene una sola pita por aquí detrás. Podemos levantar la batería con sumo cuidado porque va soldada directamente al reloj, y tenemos una entrada para una tarjeta micro SD y para una tarjeta SIM para poder usarlo como un teléfono independiente, aparte de conectado por Bluetooth como suele ser normal en este tipo de dispositivos. Al tener por detrás la tapa de plástico esta para meterle la tarjeta SIM y la micro SD, no es resistente al agua, no tiene ningún tipo de resistencia al agua. Lógicamente yo me lavo las manos con el reloj puesto, hago una vida normal, pero pues si tienes un descuido puedes tener un problema. Físicamente es un reloj bastante cómodo, bastante bonito y ergonómico, que la verdad yo estoy muy contento con él. Si es cierto que la correa, al ser de silicona, corre el riesgo de poder romperse, y por desgracia no parece que pueda ser reemplazable simplemente o con facilidad, dado que esto tiene un embellecedor aquí de plástico donde sale la correa y vemos una serie de tornillitos por aquí por donde se suelta la correa. Bueno, ¿qué tenemos? Dos botones, botón de atrás, que una vez que estemos dentro de algún menú, de alguna aplicación, simplemente con una pulsación vamos a la pantalla anterior, y botón inicio, que nos lleva directamente a la pantalla de inicio sin tener en cuenta en dónde estemos. Doble clic al botón de inicio y bloquearemos la pantalla. ¿Qué más? Pues lo normal, un altavocito en el lado derecho y en el lado izquierdo una entrada de micrófono muy pequeñita. Por aquí anda. Y por detrás tenemos la entrada para el cable de carga, que es mediante imanes. Ya sabéis, este tipo de cable imantado, aunque la salida es USB normal y corriente para cualquier tipo de cargador de móvil. Os voy a enseñar el cable de carga, cómo funciona. Esto es un cable que por un lado tenemos esta conexión que tiene dos imanes y cuatro conectores, y por el otro lado del cable tenemos un USB. Inconveniente de este método, aparte de que te guste más, te guste menos o dé más problemas el hecho de que se quede bien enganchado, yo no he tenido problemas al respecto, he conseguido cargar el reloj todas las veces sin problemas. Cierto es que no puedes estar moviéndolo porque se suelta, ¿de acuerdo? Pero si lo dejas en la mesilla de noche enchufado no vas a tener ningún problema. El inconveniente es que este cable no lo puedes reemplazar, no puedes llevarlo a todos lados porque como lo pierdas has palmado el reloj. Entonces es uno de los grandes problemas de este reloj, si no el principal. Más cosas, por detrás tiene en teoría un lector de ritmo cardíaco, pero que ya os digo yo que simplemente son dos LED verdes que parpadean, o ni eso a veces, ¿vale? Totalmente falso. Bueno, el reloj tiene una muy buena pantalla, muy bonita y muy funcional, totalmente circular, una pantalla de 1,3 pulgadas y una resolución de 240x240, más que suficiente. Cuenta con una CPU MTK2502, 64 MB de RAM y 128 MB de almacenamiento para incluir aplicaciones extra y más watch face que vayamos descargando o creando, dado que este reloj nos permite crear nuestro propio watch face. El reloj cuenta con una batería de 380 mAh, lo que hará que nos dure el día completo con total soltura, incluso con Bluetooth activado, con el Wake, con todo. El día completo nos dura seguro, y si no lo tenemos enlazado, lo usamos solamente como podómetro y como reloj, nos puede llegar a durar dos días fácilmente. Como veis, es un reloj bastante bonito, bastante chulo de llevar, es bastante cómodo, tiene varios watch face, y bueno, ahora os voy a enseñar las funciones que dice que tiene y las funciones que realmente tiene este reloj. Respecto al sistema operativo, utiliza sistema MediaTek, ya sabéis, este tipo de sistema que utilizan casi todos los relojes con procesadores MediaTek, y va bastante fluido, en ningún momento se queda pillado, funciona bastante bien, y la táctil también ayuda a que haga su trabajo correctamente porque la pantalla táctil responde muy muy bien. Bueno, ¿qué nos ofrece por dentro este NO.1 G3? Bueno, nos ofrece para empezar, a diferencia de otros modelos de ese estilo, un acceso rápido desplazando hacia abajo directamente
a ver la batería, ver la fecha, poner el teléfono en modo avión si tenemos una tarjeta SIM dentro, silenciar el reloj y emparejar, activar o desactivar el Bluetooth para emparejarlo, ¿de acuerdo? Dejando pulsado sobre la pantalla inicial podremos elegir los watch face, incluso el nuestro personalizado, que la verdad es que es medianamente sencillo crearlos y en internet hay unos cuantos creados, con lo cual puedes descargarlo. Solamente puedes tener un watch face personalizado, aunque el reloj incluye unos cuantos, desde el típico clásico digital en el que nos muestra la batería, el estado del Bluetooth y la fecha, hasta otros un poco más completos que nos muestran el ritmo cardíaco, en teoría, porque ya digo que el lector de ritmo cardíaco no funciona, simplemente es de pega. Si le hemos puesto una meta de pasos y tenemos el podómetro activado, en este watch face nos muestra cómo va la meta que nos hemos fijado, ¿de acuerdo? Esa agujita verde por dentro es lo que nos muestra la meta. Hay watch faces más clásicos y la verdad es que están bastante bien, se ven muy bien, incluso con el brillo bajito. Ahora mismo yo lo tengo con el brillo al 2 o al 3 para que la cámara vea bien el teléfono y podáis leer las opciones. De acuerdo, pues hacia abajo tendremos el acceso rápido, dejando pulsado acceso a elegir los diferentes watch face, y desplazando hacia la derecha o hacia abajo entraremos al menú de aplicaciones, o hacia la izquierda digo yo, efectivamente. ¿Qué aplicaciones tenemos? Lo normal en estos teléfonos, el marcador, que puede ser directamente a través del Bluetooth o a través de la tarjeta SIM si la tenemos metida dentro. ¿De acuerdo? Los mensajes de texto igual a través de Bluetooth o de la tarjeta SIM si lo tenemos. En este terminal, como nos permite introducir tarjeta SIM, nos permite escribir. Tiene teclado para escribir, aunque como estáis viendo es bastante arcaico y la pantalla es pequeñita, así que tampoco me parece demasiado cómodo. Luego, si queréis, os enseño unas muestras de renombrando unos ficheros y tal, y es bastante complicado. Agenda telefónica, lo mismo, local o Bluetooth, el registro de llamadas, podemos acceder al que tengamos del dispositivo emparejado, activar, desactivar el Bluetooth, leer las notificaciones, que se leen medianamente bien, luego os enseño algunas, el código BIDI para descargar las aplicaciones, la configuración, el menú de opciones, donde ya sabéis, tiene todo tipo de opciones, la hora, la fecha, sincronizar la hora automáticamente, el volumen, el tipo de timbre, tiene tres tipos de timbre, me parece, no está mal, y un par de tipos de notificación, aunque yo siempre lo llevo silenciado. Volumen, pantalla, esto de voz mágica es para darle, para que te lea los mensajes y tal, en plan Siri, pero bueno, no, casi ni lo he probado, no he conseguido hacerlo funcionar bien. Y el modo avión, el idioma internacional, que es español, la traducción dentro del reloj no está mal del todo, pero dentro de las aplicaciones propias está bastante mal, bastante chusca la traducción, pero bueno, bastante mejor la del Ulefone. Aplicaciones, aquí podemos ver las aplicaciones que hayamos instalado, porque se pueden instalar aplicaciones desde la app que nos bajamos para el teléfono móvil, restablecer y poco más. Pues respecto a la configuración, eso es lo que tenemos disponible. La siguiente pantalla, se os habéis dado cuenta, las opciones de movimiento no están aquí, tendremos que ir a buscarlo a un sitio propio que tiene de configuración de movimiento, que os lo voy a enseñar antes que nada, ¿de acuerdo? Pues tenemos activar, voltear y girar el teléfono para silenciarlo, tiene varias opciones con el movimiento, ¿vale? Lo más interesante es el gesto despertador, que esto es el wake, si el teléfono se gira se apaga, si levantas el reloj se enciende. Bastante útil, no tienes que estar dándole al botón. Y está muy chulo y funciona bastante bien. Con el watch face personalizado funciona más lento. ¿Vale? Se apaga. ¿Veis cómo ha tardado un poquito en encenderse? Pero vamos, lo normal, con un watch face normal, apenas tiene retraso. Según giras la muñeca para mirar el reloj, ves la hora y funciona bastante bien. Las demás opciones del movimiento, la verdad es que no las he probado, las tengo todas deshabilitadas. Y son para, si te llaman y no quieres contestar, hacer un gesto concreto y silenciar el teléfono, colgar la llamada, responder la llamada. Hay varios tipos de opciones respecto al movimiento. Volvamos a la pantalla donde estábamos. Hay una cosa interesante que no os he contado, en la pantalla, el estilo del menú. Puedes mostrar el menú de dos maneras, o el de los cuadraditos como estábamos viéndolo, o circular, que además nos desplazamos por las aplicaciones
con el botón de atrás, aunque para entrar no te vale el botón home, tienes que pinchar. ¿De acuerdo? Yo prefiero el estilo normal de cuatro aplicaciones por pantalla, como suele ser habitual en este tipo de dispositivos, porque aunque sí es verdad que tiene muchas aplicaciones este teléfono, este reloj inteligente, ahí dale con el teléfono, perdonadme, de verdad, aunque tiene muchas aplicaciones, las hallo más fácilmente, ¿vale? Siguiente pantalla, reproductor de música, ya sabéis cómo funciona. Reproduce o puedes manejar lo que está reproduciendo tu dispositivo emparejado. Quiere decir, yo reproduzco una canción en mi teléfono móvil y desde aquí puedo pasarla hacia adelante, pausarla, subir el volumen. Capturador de fotos, que no he conseguido hacerlo funcionar. No sé si es mi versión de Android o qué, pero bueno. Grabadora de sonido, que si tienes una tarjeta metida dentro, bien, si no, con los 128 megas que viene de memoria ROM, poco vas a hacer. El tema, que hay tres temas, uno con fondito de burbujitas, el negro, que era el original, y otro azulito. Tampoco gran cosa, pero bueno, ¿para qué más, verdad? Alarma, despertador, que funciona muy bien, ya sabéis, puedes apagar el teléfono y se te enciende solo para hacer sonar la alarma. Tienes varios timbres de alarma, suenan bastante fuerte. Yo me despierto con esto por las mañanas y os aseguro que funciona. Y sí, a las 6 menos 20 de la mañana. Calendario, que bueno, pues como este tipo de dispositivos tampoco es que nos haga gran función, simplemente ver el día que es. No he conseguido vincularlo con el calendario de Google, no sé si se podrá, desde luego yo no lo he conseguido. Una calculadora funcional, normal y corriente. Un cronómetro. Podómetro. Como siempre en este tipo de relojes hay que iniciarlo, no se inicia automáticamente, sino que tienes que iniciarlo. En las opciones podremos ver un breve historial, que la verdad es que está medianamente bien. Me parece que guarda 3 o 4 días, no guarda más. Ah, mira, sí que guarda aquí. Tiene aquí unos cuantos, ¿eh? Sí que guarda, sí. Marcar el objetivo de pasos, que todo esto lo puedes hacer a través de la aplicación para el teléfono, pero para el teléfono móvil, pero bueno, marcar la altura, el peso, lo normal, para que él te vaya haciendo el cálculo de cuántos kilómetros has recorrido y tal. El medidor de ritmo cardíaco, que no funciona, así como suena, ¿de acuerdo? Puedes decirle que sea una sola vez o repetir. En repetir, en teoría, él solo te va haciendo una medición automática del ritmo cardíaco y va arrojando datos sin parar, cada X tiempo lo lee. Esto estaría muy bien si funcionara, pero veis, yo ahora mismo no lo tengo puesto y dice que 72 pulsaciones por minuto. Bueno, esto estaría muy bien si funcionara porque en el watch face este que os he enseñado al principio tienes la meta de pasos y tienes las pulsaciones, y las pulsaciones se van actualizando en tiempo real según la medición que te da. El problema es que la medición es falsa, pero estaría muy bien para salir a correr que te fuera dando, arrojando en el watch face la medición del ritmo cardíaco y a la vez ver cuánta distancia te queda para completar la meta que te hayas puesto. El ritmo cardíaco, cuando lo activamos, se nos pone un iconito arriba de la pantalla de un corazoncito. Lo voy a detener porque no creo que haga nada más que gastar batería con el LED este que se enciende aquí detrás, que no es más que un LED. Ya habéis visto que daba mediciones aleatorias y ni siquiera lo tengo conectado. Monitor de sueño, que tampoco sé muy bien cómo funciona. Si el ritmo cardíaco es de mentira, esto debe ser más todavía. Funcionará, tú le inicias cuando te metes en la cama y cuando te levantas le das detener. No tiene mayor historia. Tiene un historial donde te dice las horas que has dormido. Funcionará por movimiento, ya sabéis que estas cosas son bastante poco fiables. Recordatorio de sedentarismo, bastante interesante, ya sabéis. Si trabajáis sentados o os pegáis a viciaros a la consola o lo que sea, os ponéis que os avise cada 30 minutos y así os levantáis y os dais un paseo y no acabáis con dolores de espalda. Esto ya empieza a ser gracioso, ¿vale? Termómetro. O sea, no funciona el medidor de ritmo cardíaco. ¿Me estás contando que el termómetro va a funcionar? Pues no, no funciona, lógicamente. Es totalmente mentira. De hecho, la dará a medición. Yo he conseguido que me dé medición unas cuantas veces. A veces se tira demasiado tiempo pensando y no dice nada. 36,8. O sea, no tengo ni el reloj puesto en la muñeca, ¿eh? Y me dice que tengo febrícula. Nada, ni caso. Medidor de rayos UV. Ya fliparlo del todo, porque se supone que examina la exposición a los rayos UV. Totalmente
totalmente falso. EGC, que es igual que el medidor de ritmo cardíaco, pero con una gráfica, como si te estuvieran haciendo un electrocardiograma. Pero bueno, como sabemos que es mentira, pues ni eso, ¿vale? Aunque la pantalla es muy bonita y para vacilarle a los colegas puedes quedar muy bien diciendo que tu reloj te hace un EGC, ¿de acuerdo? Buscar mi dispositivo, como siempre, iniciar la búsqueda si estáis vinculados por Bluetooth y tenemos un modo ahorro de batería, un administrador de archivos que nos va a venir muy bien para explorar si tenemos una tarjeta SD o simplemente para explorar, por ejemplo, para el watch face que queramos meter nosotros customizado, por aquí. Esto es el estilo de pantalla que está en las opciones, es lo mismo que os he enseñado antes para que el estilo de las aplicaciones sea circular y no cuadrado, y las opciones de movimiento que ya hemos visto. Visor de imágenes, que en teoría lee las imágenes que hay en la memoria interna o, a ver si puedo darle, o en la tarjeta que haya en el teléfono, pero yo tengo ficheros en la memoria interna y no las lee, ¿de acuerdo? Vibración, esto es gracioso, le das y vibra. ¿Para qué lo pusieron? Sacar vuestras propias conclusiones, yo no. Reloj, las opciones de reloj, igual que en ajustes. Esto se supone que te hace una especie de test general de salud, dependiendo de los valores que hayas rellenado, de altura, de peso, de edad, y dependiendo de la cantidad de pasos que des al día, y también tomando en cuenta las mediciones falsas del ritmo cardíaco, con lo cual no os fiéis de esto en absoluto tampoco, ¿de acuerdo? Como podómetro funciona bien, porque funciona muy bien, la verdad, está bastante bien, incluso mide bien la distancia. Yo hago todos los días, voy andando al trabajo y vuelvo al trabajo, y sé que la distancia es 1,5 km aproximadamente, y cuenta los pasos y me mide bien la distancia, rellenando bien los datos de altura y de peso. Un Siri, lo que os comentaba de la voz mágica, es para dar órdenes al teléfono y cuando lo tienes activado te lee los mensajes y las notificaciones. Esto se supone que es un reloj internacional, pero que el táctil funciona fatal, macho. Y es raro porque en otras partes del reloj funciona bien el táctil, pero aquí funciona muy mal y me parece algo muy interesante. Mi mujer es colombiana y la verdad es que me parece algo que está bastante chulo para saber qué hora es por allí, pero no consigo hacerlo funcionar bien y es un coñazo ir aquí en la flechita esta dándole hasta que él quiera ponerte el país que tú busques, porque esto va saltando aleatoriamente. O sea, el Cairo, Moscú, ¿vale? Kabul. Entonces no es funcional. Sonido, para silenciarlo, las opciones de sonido, que están igual dentro del menú de opciones. O sea, tiene aquí aplicaciones repetidas. Y convertirlo en un LED, para usarlo como linterna, que la verdad es que alumbra bastante. Y ya está, estas son todas las funciones que nos da el teléfono. En definitiva, tenemos un reloj que como principal y conveniente tiene que no es resistente al agua y su método de carga. Otro punto negativo que he encontrado es que a través de la aplicación del móvil se supone que puedes instalar una serie de aplicaciones como el Yahoo Weather, pero yo intentando instalarlo me cargué el reloj. Tuve que descargarme el firmware original con un programa para el PC y tuve que volver a flashearlo. De hecho lo he vuelto a flashear, pero ahora me dice que email no válido, así que no puedo ponerle SIM. A mí me da igual la SIM, lo utilizo para llevarlo como reloj y en todo caso en el trabajo, como no puedo estar mirando el móvil para ver quién me llama y si es importante, pues salir un momento y contestar al teléfono. Es un reloj de gama media que por unos 50 euros me parece que está bastante bien. La pantalla se ve muy bien, el aspecto físico del reloj es bueno, es cómodo de llevar, tienes bastantes watch faces, tienes para poder elegir el tuyo personalizado y crearlo. Las aplicaciones que funcionan, funcionan bien, el podómetro es exacto, como manos libres no suena mal del todo. La aplicación para el móvil también está bastante bien, muy mal traducida, pero está bien, es el fundo wear este como el que llevan todos, ¿vale? Tal vez le falte esa resistencia al agua, le sobran esas aplicaciones que no funcionan, el lector falso de ritmo cardíaco le sobra, pero que lo que hace, lo hace bien, a un precio bastante asequible, se ve resistente, la pantalla no se araña. Lo he utilizado durante casi un mes y la verdad es que muy bien, la pantalla se ve muy bien y funciona muy bien, la batería dura. A mí me gusta bastante el Ulefone Wear que reseñé hace escasamente un mes, se me quedaba corto en cuanto a watch faces, en cuanto a resolución de pantalla, la táctil era un poco
difícil de mover. Este no, este me parece que es un reloj de gama media que por 50 euros está muy bien. Tal vez si tuviera sistema operativo Android ya sería la leche, pero bueno, para eso ya están los que valen 100 euros como el K8, el K9 o los nuevos NO1. Pero bueno, en conclusión, que estoy contento con él y seguramente no vuelva a hacer una review de un reloj inteligente en bastante tiempo, porque este espero que me dure por lo menos un par de añitos. Así que nada, chicos, ya sabéis, darle like, darle suscribir, que me ayudáis mucho, y si tenéis cualquier pregunta o lo que sea, contactáis conmigo a través del Facebook, del mail, que lo tenéis aquí abajo en los comentarios. Un saludo y hasta luego.